salsa de ella buenísima, con una especie de mayonesa cítrica por encima, espectacular, buenísima. O sea, unas sí, piruletas de gambas con una mayonesa de wasabi, la gamba estaba buenísima, espectacular. Y el punto de del wasabi en la mayonesa, el puntito justo para que tenga sabor pero que no pique. El queso ya sabéis que nos encanta. O sea, esto es bestial. Madre. Nos encanta. Estaba buenísimo, la verdad que sí. Me he pedido un bacalao gratinado con gratinado con mayonesa. Y ambos tienen el mismo acompañamiento, que está muy bien. Este rulo con no sé qué que lleva dentro, que está muy bien. Es frío. Y el bacalao, pues muy, muy sabroso. Tiene la proporción justa. Y la verdad es que hasta ahora aquí muy bien. Y la atención ha sido genial. Muy, muy a gusto, aquí cenando. Y ahora estás con... La gineta, con salsa de gambas. ¿Qué tal está? Muy buena. Es que es un pescado que se conoce poco, pero es que es muy gustoso, muy sabroso. Y me encanta. Y por eso me lo he pedido, porque hace tiempo que no como así. Ha sido una cena muy buena. Yo creo que sí, he cenado muy a gusto. Y como te has dicho, los camareros y el personal es muy amable. Y bueno, ahora ya vamos para acabar. Después tuve un postre exquisito. Era una tarta de Estocolmo tipo mousse. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El tío era más mazacote de almendra, pero está muy bueno también. Con café, con café. La colección de botellas es para pasar el rato viendo cada una de cuáles. Está muy guay. No, ahora esto es para bajar, para digerir. ¿Vale? Para mí esto ya es un exceso de alcohol. Pero bueno, con calma. No hay ninguna prisa. What you ever